Así es la financiera en la cual detuvieron ayer a Leonardo Fariña. Este video grabado por la Policía Federal, le agradecemos la gentileza a Infobae que lo publicó, pero esta es la financiera, este es el lugar donde quedó detenido Leonardo Fariña. No dista mucho de una financiera común, de una financiera tradicional, donde hay una puerta blindada, donde hay un espacio para recibir al público, donde hay un mostrador para pasar el dinero por debajo del blindex, pero este es el lugar donde lo detuvieron a Leonardo Fariña. Y atención, porque empezamos a develar algunos detalles que tiene la causa, que nos indican por qué la Policía Federal ingresó a ese departamento en Libertador y Juramento, ahí en Belgrano. Tiene que ver con una causa investigada por el juez en lo penal y económico, Pablo Yadarola, que venía trabajando la Policía Federal hace por lo menos un mes, realizando distintas escuchas, y cuando ingresan a ese departamento se encuentran con una sorpresa. Claro. La sorpresa era que estaba Leonardo Fariña, y seguramente algún policía de la Federal habrá dicho esta frase: otra vez Fariña. ¿No aprendió nada Leonardo Fariña? Un tipo condenado que estaba en una financiera. Ahora, vamos a decir la verdad. ¿Qué dice Roberto Herrera, el abogado de Leonardo Fariña? Dice, estaba ahí porque los conocía. ¿Puede ser que Leonardo Fariña esté ahí porque los conocía? Puede ser, y lo va a tener que determinar la justicia. Ahora, fuera de lo legal, que ahora los dos abogados que tenemos en el piso, el querido Fito Baque y Ferrari, me van a atacar por esto. Pero fuera de lo que diga la justicia, y la verdad que justo Fariña, en una cueva donde encontraron 500 millones de pesos adentro de valijas, y Pablo, la presunción es llamativo. No te ayuda. Mirá, hay muchos puntos. El contexto no te ayuda. Hay muchos puntos llamativos. En principio, saber que los investigadores no pensaban encontrarse a Fariña en el lugar. Después, alguna versión de que Fariña, cuando llega a la policía, intenta irse por algún lado con uno de los bolsos. A mí me dijeron que son, a mí lo aclararon eso. A ver. Son los otros dos hombres. Ah, los otros dos. Hombres y eran tres hombres y dos mujeres. Y dos mujeres. Los dos hombres, aparentemente, entre ellos Fariña, sí, tratan de irse. De irse. Todos muy jovencitos. Sí. Lo que estaba, entre 25 y 28 años. Parejas que viven en barrios cerrados de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que también fueron allanados, y vamos a contarte qué fue lo que les encontraron. Y también fue allanado el propio Fariña. Ahora, hay también un gran dilema que corrió durante todo el día, entre ayer y hoy, cuando se produjo este allanamiento. ¿Cómo es que en una cueva no hay un solo dólar? ¿Dónde está el dólar que falta? Es llamativo. ¿Dónde está? Es llamativo. Es llamativo. A ver, ¿qué haría una cueva solo con todos los pesos y nada más? ¿Por qué será que tiene que haber ahí solamente pesos? Y ahora nos metemos puntualmente con Fariña. Primero contamos, sí, el contexto de la causa, y ahora nos metemos puntualmente con Fariña. ¿Qué hizo todo este tiempo Fariña? Desde que lo conocimos en el año 2011 con el casamiento con Karina Jelinek hasta ahora. ¿Qué hizo todo este tiempo? ¿Cómo? Vamos a recordar cómo saltó a la fama y demás. Pero antes, ¿te llamó la atención, Fito? ¿Todos pesos había? Hay dos alternativas. ¿Cómo? Hay dos alternativas. A ver, me gusta, dale, entra ahí. Primero vamos a decir una cosa, si vos estuviste en un tiroteo y después allá en una armería y estás en la armería, sí. ¿Y qué querés que te diga? Empieza a haber una serie de indicios. Es una de indicios. Ser. O mala suerte. O mucha mala suerte. O mucha mala suerte. Puede ser, pará, puede ser que justo Fariña justo estaba tomando un cafecito con unos amigos que tenían una cueva justo ilegal ahí de 500 millones de pesos. Fue a comprar pesos. O fue a comprar. Fue a ¿y los dos pesos? No, no, con pesos. Peso con pesos. Peso con pesos. Sí, raro, raro. Bueno, ¿y la otra alternativa? No, es decir. Las dos alternativas. Sí, hay dos alternativas. O habían vendido todos los dólares. Puede ser. Entonces se fueron los dólares y quedaron los pesos. O mágicamente desaparecieron los pesos. ¿Los dólares? Los dólares. O mágicamente desaparecieron los dólares. Claro, porque vos decís, todas las cuevas que fueron allanadas. Son las dos alternativas. Todas las cuevas que fueron allanadas hasta ahora en todos estos operativos que se hicieron, o no encontraban nada o encontraban dólares. Pará, voy a una tercera, discúlpame. Venden USDT. O sea, lo hacen por digital. Vendo digital por pesos. José Ferrari, ¿vos qué opinás? A ver, por suerte el derecho penal requiere de pruebas. Sí. Fariña estaba ahí.
Si Fariña sabe de finanzas, sabe y mucho. Sí, sí. No mucho, es muchísimo. Muchísimo sabe. Muchísimo. Es una mente brillante. Dicho de esto, números sabe un montón Fariña. Ahí está. Lo pasa que lo vienen caminando porque vienen buscando un pelado en la causa del croata. Sí. Y Fariña se quedó sin pelo. Fariña está rapado ahora, es pelado. No, se quedó sin pelado, se quedó pelado. Se quedó pelado, sí. ¿Puede ser que ese nombre que aparece ahí puede tener relación? Y... ¿Puede ser? ¿No hay Quicho ahí? No. 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 No hay Carmela tampoco. Dicho esto, a ver, está en el lugar y bueno, siempre trabajó. A ver, todos sus líos empezaron porque es un... A ver, Fito fue su abogado, yo lo conozco. Es un encantador de serpiente, te vende lo que quiera, Fariña. Porque no solamente conoce números, sino también tiene mucha labia, evidentemente. Sabe de lo que habla, no es ningún improvisado. Para el que piensa que es un bobo, no tiene un pelo de bobo. No es mal tipo, no es mala persona, se ha callado muchísimas cosas. Y bueno, si estaba ahí, y puede pasar, como dice Fito, que misteriosamente los dólares se evaporaron o alguien se los llevó. Pero me interesa esto que vos decís de cómo es Leonardo Fariña. Recordemos que Leonardo, no es mala gente. Recordemos que Leonardo Fariña salta a la fama en el año 2011 con su breve noviazgo de 3 meses con Karina Jelinek y su posterior casamiento. En un auto. Está con nosotros Dani Ambrosino. ¿Te acordás del auto ese? Que lo trajimos a propósito, Dani. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Hola, porque si hay alguien que conoce los detalles de esta relación y de lo que pasó en ese 2011, es Dani Ambrosino. Estuvo de novia 3 meses una Karina Jelinek, que no se le conocían grandes novios. 3 meses y se casó en un casamiento hiperfastuoso, Dani. Fue todo muy, muy rápido, fue todo muy extraño, fue todo muy glamoroso para ese momento. Ellos se conocen en una fiesta en Punta del Este, por amigos en común. A partir de ahí, obviamente, Fariña aparecía con los autos alta gama, que los viajes iba de acá para allá en helicóptero. Obviamente Karina, una de las mujeres más hermosas de la República Argentina, ¿quién lo va a dudar? Se enamoraron y así pasó el verano. Y así llegó abril y en abril se casaron en una de las fiestas de casamientos más caras de la historia argentina. Mirá qué buen dato que das. Ahora, ¿podemos decir, ustedes que lo conocen bien, que este casamiento del 2011, del que veíamos recién imágenes, muy impresionante las imágenes, porque viste retrospectiva, es muy impresionante, podemos decir que este casamiento fue para protegerse Fariña de lo que le podría llegar a pasar, teniendo en cuenta lo que es la historia previa y posterior de los financistas en la Argentina y de toda la gente que se mete en ese mundo, el hecho de casarse con una famosa, que claramente la fue a buscar a la famosa, el hecho de casarse con una famosa sirve como protección ante algo que te pueda pasar a vos. Dale, Dani, lo escucho a José y a... Había muchas versiones en ese momento. Recuerdo que una de las versiones que había surgido con mucha fuerza, después obviamente quedó comprobado que era toda una falacia, que era toda una mentira, es que se había corrido la bola que él era un hijo no reconocido. ¿Cierto? De Néstor Cajón. ¿Te acordás? Que sí, es verdad, Dani. Leyenda urbana. Leyenda urbana. Leyenda urbana, pero esa información giraba en torno a todas las producciones. Yo en ese momento, me acuerdo, estaba en Intrusos y tratábamos de descubrir si eso era verdad o no era verdad. Y te voy a dar un dato. Me acuerdo que en ese momento, esa información, una colega periodista la había dado, te voy a dar todos los detalles, en Canal 26, y a esa periodista la sacaron del aire cuando dio esa información. Estaba, claro, estaba contando que Fariña era... hijo, bueno, no reconocido. Hijo no reconocido. Hay que decirlo, es falsa. De Neto, era, sí. Era falsa, sí, pero en ese falsa. Momento no había forma de comprobarlo. No había forma, o sea, no había manera, no había forma de chequear si era cierto o no era cierto. La información que tengo yo es que él se casa y hace ese casamiento tan lujoso que de hecho salió en toda la tapa de las revistas por protección. Para protegerse, por protección. No. Por ver, protección. Una buena manera de proteger. Cuando vos te haces una travesura con un personaje muy poderoso, pesado. Porque, a ver, la rosadita la compra Lázaro Báez, no la compra Fariña. Fariña trae el dato. O sea, bueno, a partir de ahí... Y el hecho de casarte con una famosa te protege de eso. Parece que en el medio, entre todas esas cosas que hacía Fariña, se quedó con una plata que no le correspondía. Ah, y alguien eso es lo que pensó muy poderoso él. Le dijo, tu vida vale nada. Fariña, más vivo que el hambre, se puso visible
Y evidentemente, bueno, pues le trajo todo lo que le trajo, papá de amigo de amigo del chiquito Suris, todo muchacho. Pues. No, no es lo mismo matar a una persona, y hay que hablar en estos términos, ¿eh? No es lo mismo matar a una persona desconocida que a una persona conocida que sale en los medios. Pero te la doy vuelta. Sí. La cuestión es, vos, si estás haciendo algo sucio, ¿pondrías luz a esa situación casándote con una figura como Karina Jelinek, que todos los medios van a estar tratando de averiguar no solamente de qué vivís, qué tipo de empresario sos, de dónde sacás la plata para poder comprar o alquilar la Ferrari, los helicópteros, los lugares donde vivías y todo eso? O sea, casarse con Karina Jelinek le dio luz a todo eso, y después en el casamiento, y te agrego ahí el dato, ustedes se van a acordar, fue organizado por Fabián Rossi. Sí. Fabián Rossi, mirá, el marido en ese momento de Iliana Calabró. A ver, Fito, vos conocés la historia. Sí, yo tuve intervención judicial y profesional una vez por Fariña, así que me comprende la general de la ley. Obviamente que no puedo hablar de todo lo que sé por una cuestión de abogacía. En esto sí recuerdo que tuvo una participación preponderante. ¿Se acuerdan que era como un jefe de ceremonial el marido de Iliana? Estaba al lado. Hizo como un jefe de prensa. Sí, era como un jefe de prensa. A mí la invitación me llegó por parte de Fabián Rossi. ¿Vos fuiste invitado al casamiento? Yo estaba invitado al casamiento. Ah, pero hubiésemos empezado por ahí. ¿Y yo qué estaba invitado, pero lo que pasa es que después tuve que cubrirlo. Ah, claro. Estábamos todos, había todo. No se puede estar de los dos lados del mostrador. Claro, claro. O de invitado. La fiesta se hizo en el Tattersall en Palermo. En el Tattersall de Palermo. A todo trapo, a todo lujo. Habían hecho un corralito en la entrada donde todas las personas invitadas. Y te puedo nombrar Marley, María Eugenia Ritó, en ese momento la querida Silvina Luna. O sea, un montón de figuras. Y te doy un dato, y vos, Fito, lo debes saber perfectamente. Había invitados que eran ex parejas de Karina Jelinek que estaban sentados en una mesa muy cercana. Y acá me dicen... ¿Solo una mesa? Sí, señor. Todo acá, de la señora. Mirá, ¿sabés cómo te llamaba? Hoy tiene 37 años, es un pibe. O sea, que en ese momento tenía 25. Pues, claro, hablando del 2011, estamos casi 2024, sí. ¿Sabés cómo se lo llamaba a ese grupito de ex? Los Perla Negra. Porque todos le habían regalado, según tengo entendido, lo que se comentaba en ese momento, todos le habían regalado y todos tenían, Karina Jelinek, un anillo de compromiso que era muy, un copo de compromiso muy valioso. Algo así, ¿no? Era otra leyenda urbana, digamos. Recuerdo. Eran buenas las alhajas, eran buenas. Eran buenas las alhajas, pero de leyenda no tiene nada. Llamalo a Leiva. Recuerdo, perdón, que él llega o la pasa a buscar o llegan los dos al casamiento en Ferrari, en una Ferrari roja. No es... A ver, cuando vos haces eso, yo entiendo lo que dice Dani de que la prensa, de que echás luz o que la prensa te puede investigar. Ahora, cuando vos... llegás de esa manera, cuando vos tenés un casamiento donde invitás a todos los famosos, te casás con una famosa, lo que haces es que tu cara salga inmediatamente en todos los medios y eso genera una protección. Fito, no me digas que no. Mira, a ver, te puedo decir algo. Ahí vas vos, Pablo, dale. Vale. ¿Te acordás del Dueño del Cielo? De Poli Armentano. Sí. ¿Era famoso? Sí, claro. Sí, claro. Lo mataron igual. Sí, sí. Ah, pará. No digo, que no se no, pueda. No, digo, no digo que no digo, se pueda. Digo que la fama no detiene las balas. Ahora, no, pero te digo mi opinión. Que no lo ahora, el hacerte famoso le trajo un montón de consecuencias, que no fueron balas, pero fue cárcel, escarnio público, esta nueva detención, o sea... Mirá qué bueno lo que introducís, que le hizo peor. Sí, sí, bueno, hay que ver, porque lo que sucedía en este momento es que, por supuesto, está el escándalo Fariña iba a pronunciarse después. Lo que estaba pasando es que claramente Fariña le estaba robando dinero negro a gente muy poderosa, y estamos hablando de mucho dinero. Él lo sacaba, parte del dinero que sacaba y alguna parte que daban en el camino, lo sacaba a través del Delta y se iba al Uruguay en una pequeña lancha. Ahora yo pregunto... ¿cuál es el miedo? ¿Era el miedo al escarnio público, a la justicia, o el miedo a los tipos a los que él le estaba robando dinero negro que era incomprobable poder levantar cuánto era? Bueno, tenés la versión de Fito y la versión de José, que dice... Preguntale acá a Juan Cruzán. Llegó, querido Juan Cruzán. ¿Qué tiene que ver Ernesto Clarence en todo esto?
que es el que mejor lo conoce. Para, lo... antes de meternos ahí, por eso. ¿Qué recordás vos, Juan, que lo cubriste, por supuesto, sí, pero qué recordás de ese casamiento, de ese 2011 donde se casan? Mirá, y no sabía, pero pará, no sabíamos quién era Farina. No, te voy a contar algo interesante que tiene que ver. Llamaba mucho la atención. Vos conocés mucho porque él venía del sur. Vine del sur, no quiero. Tardé mucho tiempo de mi vida para desligarme del lazarólogo y ahora, bueno, volvemos a... Créeme que vale la pena. El tema es el siguiente. Cuando aparece Fariña con todos los mitos en el medio, con todo el contexto, era difícil saber quién era esta persona. De hecho, te voy a hacer más claro. Yo lo he entrevistado, he hablado con él. Tenemos información exclusiva de mi última charla con Fariña, que nos va a dar un poco de información sobre de dónde pueden venir los fondos que estaban en la financiera. Mirá, ojo con eso, que te lo voy a adelantar después. Dale. Pero el tema es el siguiente. Fariña ingresa al mundo K de la mano de Martín Báez y de Lázaro Báez. Eso está comprobado, está aprobado. La familia Báez en un momento lo corre a él. Hasta, perdóname, un dato de color. Sí. Fariña ha contado alguna vez que lo conoce a Néstor Kirchner jugando un partido de fútbol en una chacra que tenía Lázaro Báez. Esa versión... Ahora puede ser que es una versión errónea. Nunca estuvo... A mí siempre se me confirmó que él nunca llegó a conocer a Néstor Kirchner. Ah, mira. Que era algo que él luego decía porque de alguna manera servía. Había una persona que en ese momento era... ya me va a salir el nombre, mirá qué viejo que estoy. Que era el contador de Austral Construcciones. Sí. Es más, vos vas a recordar una movida de dinero que en Liechtenstein quedó embargada de Lázaro Báez. Sí. Eran alrededor de 20 millones de dólares que eran para la compra de unas motoniveladoras chinas que se iba a comprar a la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Esa operatoria fue recomendada por Fariña, eso sale mal. Aparece, se hace un ROS, un reporte de operación sospechosa, porque una plata que iba a Liechtenstein... En el Principado de Liechtenstein queda mal. A partir de ahí se rompe la relación con Fariña. ¿Año? Esto fue 2007-2008. O sea, cuando tres era años apenas... antes del casamiento. Claro, o sea, cuando él estaba ahí jugando, también estaba, pero ya me salió el nombre ahí. No importa, que de hecho participó de. Porque quiero ver cómo. Sí. Digo, quiero llegar hasta el casamiento. A partir de ahí, él ya tenía un dinero que había sacado. A ver, yo nunca tuve la versión de que él mexicaneó plata. No. De que se quedó con plata que no le correspondía. No. Sin dudas, lo que sí él estaba y estaba cerca de donde se manejaba el dinero. Y él jugaba un poquito con eso. Es una persona, mira, a ver, a mí me ha llamado Fariña desde la cárcel. Me ha llamado a la cárcel diciéndome que como yo tenía llegada a Lázaro Báez, que por favor le diga que él cambiaba su testimonio para favorecerlo. Mira lo que estoy diciendo. Yo me acuerdo que información él, la puedo confirmar. Muy fuerte, ¿eh? Cuando él estaba preso, antes que se presente como testigo, arrepentido, él me llamaba de la cárcel, que de hecho yo lo que le cortaba el teléfono por momento, porque él me llamaba y me decía, por favor, vos tenés que llegar al negro, el negro Lázaro Báez, me dice, decile que yo cambio el testimonio. No, qué fuerte. Por eso yo nunca lo consideré un arrepentido. Él se arrepiente y lo dice, porque él se arrepiente porque en realidad quería ver a su papá que estaba enfermo. Él nunca tuvo un arrepentimiento de lo que hice estuvo mal. ¿Me explico? A eso sumado lo que hicieron los amarillos, el PRO. Igual la justicia lo tomó como Y tomó que la información que él dio era veraz. Sí, Pero algunas modificaciones, porque fueron modificándose. Por eso digo, es importante esta información que trae Juan Cruz, porque nos da la previa de lo que fue el casamiento, de cómo llega. Pongamos, mire, después las imágenes a pleno, esa que estábamos viendo recién en el Wiper, porque esto es en el civil. Ellos se casan por civil, Dani, primero, por supuesto, y después hacen la fiesta, que doy otro dato de color sobre la fiesta. Se realiza el mismo día que el casamiento del príncipe Guillermo con Kate Middleton. Y de hecho, la pelea era al día siguiente o en esa semana por quién se iba a quedar o por las tapas de las revistas. ¿A qué iban a poner en tapas? Si el casamiento de Karina Jelinek o el casamiento de Guillermo con Kate Middleton. Y finalmente termina ganando la pulseada Fariña con Jelinek. Y estas son las imágenes del... En Ola ganaba la realeza y en las revistas argentinas ganaba Karina Jelinek. Sí, ganó Karina Jelinek. Vos fíjate que Daniel lo debe saber muy bien, que debe haber tratado con Leo Fariña. Y Fito más que nadie, porque Fito fue abogado en una causa. Ah, mirá, pero... este es el casamiento, fíjate la fiesta. Que Fito te lo vas a ver confirmar. Fariña es una persona extremadamente inteligente, que maneja ciertos... Aprendió a manejar ciertos vocablos, cosas puntuales de cómo se manejaban las jergas de la obra pública.
Yo le hicimos una entrevista en Infobae TV, me acuerdo en su momento, con Lucas Morando, nuestro compañero, un amigo. Sí. Y él todo el tiempo jugaba, y siempre fue una entrevista muy particular, porque él le hablaba a Lucas y no me hablaba a mí. Mirá lo que te digo. Cuando termina la entrevista, le digo, dale, no me, ¿por qué una decide que era una que sea cierta? Le dije yo. Y él me dice que te iba a correr a vos, que me iba a tirar los papeles por la cabeza. Claro. Él era muy vivo, él era muy inteligente en esas cosas. Bueno, y de hecho... Y sabía qué decir y qué decir y qué no decir. Por eso, ¿te acuerdan de la frase, querían ficción? Le di ficción. Bueno, frase absolutamente clarísima. Clarísimo, ¿no? Bueno, mira, a ver si podemos ver, dire, y me ayudás, Dani, a describirla, las imágenes del casamiento. No las del civil, estas son. No, estas ya son las del Tattersall. Por eso, la del Tattersall, la de la fiesta. Mira, ahí los tenés, con un rodete que lo caracterizó. En esa época y se perdió. Mira, ahí está. Ahí está la fiesta. Marcelo Polino. Me animo a decir que este fue el primer gran error de Fariña. Media farándula. A ver, ahí me meto con eso que está diciendo. ¿Cómo, Dani? Ahí estaba media farándula. Gritó Marley, mirá. Ahí Marley, Benito Fernández. Bueno, Polino, ahí lo ves también. Yo creo que el error de Fariña, y yo creo que apunta Juan Cruz a eso, esto le dio luz a su vida. Al darle luz, empezó a explotar, obviamente, toda la prensa atrás de él para saber de qué se trata o quién era, claro, Leonardo Fariña. Todos los... primero, él partía de una... de un error, quizás. Mira cómo se habló que él lo hizo por miedo, que él había... Lo planteamos recién. Sí, no, eso se está totalmente equivocado. ¿Por qué voy a decir? Porque mirá lo que te voy a confirmar. Lázaro Báez, Néstor Kirchner, podían hacer negocios, podían hacer lo que vos quieras. No eran mafiosos. Y esto lo voy a decir, y a ver, Lázaro Báez no eran los monos. No te iban a salir a matar. Él no pensaba, pero no hablo de Lázaro Báez, ¿no? No, te lo digo, pero para que quede claro. Ellos eran empresarios, hacían negocios con el Estado, jugaban, no tenían un grupo de sicarios matando gente, no te amenazaban. Pero él pudo haber pensado, te pregunto, vos que los conociste un poco mejor, él pudo haber pensado que alguna mala maniobra que haya hecho él podría ser considerada por algún grupo como que estaba metiendo la mano en la lata y entonces necesitaba cubrirse de alguna manera. Ahí te interrumpo. Más allá de Lázaro Báez, ¿eh? Te voy a interrumpir un segundito ahí. Voy a hablar de psicología, no, vale, no de... Sí, sí. Dos cosas. Es verdad, ni Lázaro Báez ni Néstor Kirchner, muchísimo menos, eran delincuentes que iban a mandar a matar a alguien. Y segundo, 24 años, sí, tenés plata, tenés poder, podés elegir una chica linda. ¿Te vas a resistir? Sin título universitario, sin una familia de contención. Pero era famosa esa chica, no era cualquier eso, chica. Pero para pero poder resistir linda, famosa, y se casó en tres meses. ¿A cuántas Pito? Personas si le ponemos 5 millones de dólares en el bolsillo, a los 24 años se resisten a esa droga de la fama? Sí. Vos fíjate, viniendo, porque voy a aclarar algo, que de está... De La Plata. Viniendo de La Plata. Y yo te voy a decir cómo lo conoció a Lázaro Báez. Le fue a vender maquinaria porque Fariña trabajaba para una empresa que vendía maquinaria y se ha quedado días durmiendo en el lobby de un hotel, y vos lo sabés bien, para que salga y poder venderle maquinaria. Así, o sea, llegó Fariña. ¿Querés saber cómo llegó Fariña? Así llegó la dormía trabajando. Para encontrar, era como un visitador médico. Para venderle maquinarias. ¿Era un visitador médico? Todos hemos visto las últimas películas de, sí, Estados Unidos, cómo los laboratorios trabajaban con su droga. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Él era un visitador médico que vendía maquinaria vial. De hecho, ¿por qué se mete en el negocio la maquinaria vial a la venta a Perotti en su primera gestión? Claro. Porque era maquinaria china que él tenía, que él conocía. Sí. Le dice al contador, verá, vamos a jugar con esto. Y entonces a partir de ahí arranca ese papel. Pero lo que dice Fito es muy importante, porque cuando yo hablo del casamiento, que fue su primer gran error, fue que puso el spotlight, puso su luz sobre la cabeza. Mirá, esa es una de las hipótesis. No, y lo tengo, a ver, yo lo tengo casi confirmado que el casamiento lo terminó complicando. Porque si, ¿y este pibe quién es? Sí. De hecho, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Hoy aparece un casamiento así. Vos sos Michel de la aduana. Estás con la FIP. Sos Carlito Castañeto. Estás sentado así. Y ves la tele, claro. Estás cambiando el canal así. Tuki, y ves un tipo de 24 años que dice... Mirá, mirá estas imágenes. Cuando aparece. A ver, pará. Tirame un...
tirame un quit, algo. Claro, y ahí tiraron el quit y era monotributo. Exacto. Pero ahí se olvidan, ahí se olvidan que quien pagó toda esa fiesta era Molinari. Era Molinari. Molinari. Ahí está el tema, el empresario. Me acuerdo, con Molinari, Fariña trataba de generar una agencia de alquiler de autos de alta gama. Alta gama. Mirá. Que no sé en qué quedó todo eso. Mirá lo que era, pero la era entrada. Lo que en ese momento. Mirá lo que era la entrada, con ella, espléndida, vestida de blanco, vallas, porque estaba toda la prensa. Vos estabas ahí, Dani, de hecho. Era Libertador prácticamente cortada, las vallas de todos lados y todo alrededor. Y ellos tuvieron la atención en ese momento de hablar y hacer el recorrido por cada una de los periodistas, de los cámaras y de los fotógrafos que estábamos ahí cubriendo. Fariña también hablaba con los medios. Todos. Mira, y además pasó algo muy raro en ese casamiento, Martín. Las imágenes, o sea, que era como el momento más feliz de la pareja. Pero además, Dani, vos sabés que hay gente que fue invitada, a ver, que la sentaron en las mesas importantes, que te decían... Juan, ¿de qué hago? No los conozco. No sé qué hago acá. ¿Es verdad? No sé quiénes son. O sea, Karina me la crucé una vez en un canal. Él no sé quién es. Estoy sentado acá, parezco amigo íntimo de la familia. No sé quiénes son. Era una fiesta de careta. Y es más, y un dato clave para lo que dice sobre lo desahuciado que estaba Fariña. ¿Aporta que este casamiento sea más trucho que otra cosa? Pará, y te agrego un dato más que va a importarte sobre esta idea del desahuciado Fariña. ¿Vos recordás que estaban los padres de Fariña en el casamiento? No estaban sus padres. No estaban sus padres. O sea, vos te vas a casar, estás dando el paso de tu vida, estás haciendo la fiesta del siglo. Ya tenía un hijo, Fariña. Y no, claro, tenía un hijo extramatrimonial que Karina Jelinek siempre dijo. No extramatrimonial. Un hijo que en realidad le habría ocultado a Karina Jelinek. Karina siempre dijo que ella, esa dice ella no sabía de su hijo. Y de hecho ella, cuando le preguntan si ella conocía las actividades irregulares que hacía Fariña, siempre Karina Jelinek dijo lo mismo, que ella no sabía nada y que Fariña, después nunca sabremos si esto es verdad o no, que Fariña ella la trataba de tonta, que ella le decía, te estoy esperando acá con la vela prendida en camisón y no venís. Y Fariña le decía... No te voy a contar nada porque vos sos tonta y no lo vas a entender. Y ahí es donde viene mi pregunta. Yo sé que esto no se le puede imputar nada. Cuando viene un tipo y un día viene con una Ferrari, al otro día viene con un BMW, al otro día viene con un Mercedes-Benz. Hay una frase, por saber te dan 2 años. Así que está bien que no supiera nada. Es más, Karina, es el mismo criterio de Rossi. Con la chica esta... ¿Iliana Calabró? Es lo mismo. ¿Rossi con Iliana Calabró? Rossi no tenía laburo. Hasta el día de hoy, vamos a ver. Calabró sabía. Calabró compraba dólares en la Rosalita. Y como Rossi no tenía laburo, pidió laburo para Rossi y la Rosadita. Fabián Rossi tenía una imprenta. Esa imprenta no estaba funcionando bien. Iliana nunca dejó de trabajar. Me acuerdo en esa época, Iliana armaba sus bolsitos y se iba de gira por el interior. Y hasta que aparece esa imagen de la Rosadita, donde se lo ve a Fabián Rossi. Y a partir de ahí, vos tenés una pareja que tiene un negocio, que quiebra el negocio y te aparece con un BMW, te da lugares más importantes y vos decís, che, gordo, amor, ¿de dónde la sacaste? Si está quebrado, esto no está funcionando. Bueno, la vida de Iliana Calabró no cambió. Ella siguió viviendo en el mismo departamento. De hecho, todo Rossi lo tenía encanutado en Panamá. Claro. Yo no estoy diciendo eso. Donde tiene una familia. Donde tiene otra familia. Dos familias, no una. No estoy diciendo que le haya cambiado la vida a Iliana. Lo que estoy diciendo es que Iliana... Que a Rossi. Yo haber visto cómo le cambiaba la vida a Rossi. No a la señora. No a ella. Voy a salir en defensa de Juan Cruz en esto. Que son diferentes. Que a vos, Iliana ve que le cambia la vida a Rossi. Sí. Jelinek le llega a alguien que ya tiene una vida millonaria. Son dos ejemplos totalmente distintos. No tiene por qué saber. Pero vos lo mismo. Estamos en pareja. Estoy hablando de épocas donde no los conocía. Yo no fui ni invitado ni conocía ni a Jelinek. Lo digo por conocimiento general. Sí. Pero en 3 meses vos te casás con esa persona. Hay mucha gente. Te puedes casar en una semana. Te casás con esa persona que anda en BMW. Sí. Fariña después dijo, me subí a la Ferrari, pensé que era Dios, pero después era un boludo.
viene en Ferrari, sí, viene en BMW, sí, vive en un piso en Libertador, mira, que le compran a Carlos Menem, si no me equivoco, o a, sí, o a Agostinian, que le compran el... No, 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 no. No, no preguntás y decís... Era de Menem. Che, ¿y esto de dónde sale? Y por más que te trate de tonto y no te quiera decir, no decís, che, pará. Bueno, a ver, antes Gelinek, de tratarnos, pero Martín, explícame a qué te dedicas. Gelinek, yo me imagino que con todo, claro, todos los números que ha tenido, y sin hablar mal de ella, no le debe preguntar tampoco que, no, pero cómo iba el dinero. Él tenía una excusa, una justificación, una explicación. Me dedico al mundo financiero. ¿Qué hace? Cambio dólares, vendo, hoy diría, vendo USDT. Sí. Tengo un cliente en Singapur que le vendo. Termino ahí. Sí. La plata está... No tengo, no, no tengo ningún antecedente penal. Vos, fíjate algo. Gelinek no es ninguna tonta. Se hace, que es otra Se cosa. Se hace la tonta porque le sirve su personaje. Claro. Gelinek, lo que lograba, lo de Gelinek siempre fue aspiracional. Cuando logra obtener sus aspiraciones... Todos somos aspiracionales. Todos somos aspiracionales, pero lo de ella, los que están en ese ambiente, es mucho más todavía. Entonces, cuando viene alguien que puede financiar tu aspiración... La verdad no sé si preguntás tanto. Aceptás, agarrás, tomás y avanzás. Pero pará, Juan, ahora lo cierto con ahí esta. Te puedo contradecir. Sí. A ver, dale. Perdóname, Juan, sí, con respeto. Mucha gente podría haber sido aspiracional si era una bomba atómica, Gelinek, y pretendiente y como es dijo, una bomba atómica. Para, hoy. Bueno, en ese momento estamos hablando. Estaba la mesa de las perlas negras. Entonces, no. No, o sea, no por eso, porque si no da... No, pero es distinto, mira, es distinto, pero es distinto. Así, yo creo que Gelinek era evitar, y a ver si Dani coincide con esto, era evitar el casamiento con un hombre mayor, millonario, era casarse con un pibe, joven, 24 años, en ese momento canchero. Era la historia redonda. Era la historia redonda. Era la historia eso, rosa, mira, redonda. De no era ella política. Casándose con un millonario, con plata, con 60 años, no, ella con supuesto, 30. Pero yo te sumo otro dato, sí, a la pregunta soltero, de si lo hizo. Podría haber casado, perdón, conmigo, que era pobre. A la duda que tenemos de si lo hizo... ¿Para protegerse o si lo hizo porque era un chico con plata? Vos, Juan, tenés tu posición. No, para mí lo hizo su propia ambición, no lo hizo pensar lo que estaba haciendo. Ok, ahora te digo, mirá que ellos terminan el casamiento y ahora lo vamos a poner, busquémoslo hasta con tranquilidad, las imágenes, Romy, pero me parece importante el dato que encontró nuestra productora, que recordó nuestra productora Romina, que fueron al programa de Susana Jiménez. Sí. O sea, se sientan en el living más importante de la televisión argentina, Dani, a contar sobre el casamiento. Sí. Un tipo que, vos decís, le estaba poniendo luz... a sus actividades, pero él fue solito y se sentó con Susana Jiménez. Pero que Susana lo que pasa es que Kamikaze. Él pensaba que de esa manera se estaba protegiendo. Él dice que no. Ahí está la contradicción. Ahí está el pensamiento de cada uno. Para mí, Daniel Ambrosino, él le puso luz a su vida, a su historia y a todo lo que él estaba haciendo. Para el pensamiento de Leonardo Fariña, él sentía que estar con una famosa... que ser una persona pública era estar protegido a todo lo que él le tenía miedo. Y le tenía miedo a que lo mate. Ahora, mirá la palabra que me usa Fito. Y ahí voy con vos, Juan. Kamikaze, dijiste recién. Kamikaze siempre ha habido. Para vos, Farini, al hacer esto que estamos viendo, el casamiento con Gelinek, fue un kamikaze. Y cualquiera que de la nada, que no tiene cómo justificar su ingreso, va y se pone como el tipo más millonario de la Argentina, te van a mirar, la AFIP. Aduana y los servicios de inteligencia, muchachos. ¿O se creen que cuando alguien no aparece con plata, los servicios de inteligencia, la mano de obra desocupada, dice, che, y este, a ver si lo churrasqueamos? Y es así. Ellos vivían... Entonces, es un kamikaze, cualquiera, no, Fariña, de acá para el futuro. Y te voy a decir, para mí, algo más de toda esta situación. Yo creo que Fariña no le tenía miedo a Lázaro Báez ni a Kirchner. Te lo digo yo, para mí. ¿Por qué? Primero porque él, según refiere, con el único que tuvo problemas fue con Lázaro Báez, ¿no es cierto? Y Lázaro Báez, si lo analizamos psicológicamente, es un tipo del sur, con la personalidad del sur, que por más que no quiera hablar, nos vendría bien que nos diga Juan Cruz, con la personalidad de un hombre del sur trabajador. Porque no es que Lázaro Báez era un narcotraficante y andaba matando gente ni nada. Era una persona que no es que Lázaro Báez era un narcotraficante y andaba matando... de Lázaro Báez. Después, entonces, con a todo lo cual... eso tenés que sumarle la historia, porque después se agranda como toda esta historia, sí, mediática, porque él se relaciona con Suris,
que fue la pareja de Mónica Farro, sí, que después él estuvo, de, que Farro, estuvo Farro detenido estuvo con él. Varios años Guariña, con por las facturas truchas. Sí, recordemos algo. Él tiene, él cuando sale de la cárcel, estaba medio como bola sin manija, diría mi abuelo. Entonces él estaba todo el tiempo buscando cómo hacer sus negocios y de cómo volver a incorporarse. Y a ver, la inteligencia magistral que tenía Farinha, si la aplicaba quizás a hacer algo bien, que lleva más tiempo, que legal, como dice siempre Fito, lo legal, lo bien, es lo mismo, pero lleva más pero tiempo. Que había una cultura, sí, ¿no? De todo rápido. Sí, y es la famosa la cultura del revoleo. Eso. El revoleo es, agarro un contrato así, hago revoleo, un pasamano, me quedo con algo, vamos con el otro pasamano. A ver, vos tenés un auto, un Audi, se lo vendo a otro, blum, pasamano, me quedo con $5.000, me quedo con $10.000, me quedo con 5. En realidad juego con esa. De hecho, ¿se acuerdan que acá en la puerta del canal termina con una camioneta Audi que era la de Zuris? Cierto, que tenía la limada. Esa era la que estaba limada. Que claro, tenía limado el motor. Que si no me equivoco fue el día que vino a hacer la entrevista a Intrusos. Sí, fue acá. Fue el día que vino a hacer la entrevista Zuris, a Intrusos. Lo recordamos nuevamente. No, no fue acá. No. El canal en esa causa fue la que yo fui abogado. Sí. Que le había prestado Zuris. Sí. Y era la época que estaba... Había salido. Ford, sí. ¿Se acuerdan? Ricardo Ford, claro, que también estaba en el Ford. Metámonos ahora, porque... Zuris condenado por narcotráfico, ¿eh? Sí, hace tres semanas. Por supuesto. Metámonos ahora con otro dato de esa vida en ese momento. Busquémoslo con tranquilidad. Ah, ¿tenemos eso? ¿Tenemos para mostrarlo? Miren cuando fue a lo de Susana Jiménez. Que Susana lo corre. Susana lo corre. Susana le dice, ¿y de qué trabajas? ¿De dónde vivo? ¿De dónde venís? Susana, sí, pero para. Susana no es ninguna tabla. Vos lo decís en un tono como Susana lo apura. Susana lo pregunta ingenuamente. Pero bueno, Susana, imagínate. Es si Susana. Estamos hablando de la ingenuidad de Karina, si hay una persona que a todo lo considera ingenua, es Susana. A ver. Y hasta Susana le llamaba la atención. Eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Y no le va a llamar la atención a Jerinek, muchachos. Escuchemos un pedacito de la entrevista de ese momento, después del casamiento, entre Susana y Farinha Jelinek. ¡Uy, se traje de novia! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mucho gusto! ¿Cómo estás? Linda. Hoy no me la puse, no te la pusiste, pero hoy tenés... Sí, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos, un honor estar acá. Un placer para mí que estén acá, un placer. En realidad, nena, tendría que haberte presentado como Karina Jelinek de Farinha. ¿Y qué dijiste? No, dije Karina Jelinek solo De Farinha. De Farinha. No hay problema. Ay, pero Jelinek siempre está. Siempre no, está. No. Pero ahora no creo que vayas a trabajar más. ¿Por qué? Digo yo, no sé. No, sí, quiero seguir trabajando. ¿Sí? Sí, por supuesto, no tiene nada que ver que me haya casado. No sos soy una mujer muy independiente. No dije nada. Pero vos la dejarías trabajar y todo. Sí, yo la apoyo. Yo nunca he visto una chica más linda. La verdad que tuviste un ojo, nene. Es una cosa, yo te conté cuando te conocí a vos. Sí. En la fiesta de gente, hace años de años, pasa una chica y le digo a Inés Hernández, digo, pero ¿quién es esa mina que pasa ahí? Que hacía de Isabel Sarli, hacías, ¿no? En bolas. En bolas. Menos en mal que no me vio. Con una hoja de parra. Menos mal que no me vio porque no sé si me iba a ofrecer casamiento. Pero no, porque en bolas. Era chiquito, él tendría 14 años. ¿Hace cuánto? Pero hace 10 años. Claro. Y claro, no podías ofrecerle casamiento. Te hubiera ofrecido cualquier cosa, pero casamiento. Pero pasó esa chica y a mí me dejó pelada. Siempre me acuerdo de ese día. Bueno, acá se le ve en la cara, ¿no? Estamos haciendo una interpretación, ¿no? Casi 10 años más, de 10 años después. Pero ahí sí compro un poco lo que decía Fito de un chico de 24 años con plata en el bolsillo, porque se lo ve hasta obnubilado, ¿viste? Por dónde estaba. Miraba con una sonrisa y con una cara como que no podía creer dónde estaba. Que aparte él se sube, o sea, entra en el living más famoso de la televisión argentina, o uno de los living más famosos de la televisión argentina. Pero esa, a 3 meses de haberla conocido. Pero Martín, Jelinek, ahí es donde caen todos. Ahí es donde caen todos. En las luces, en los faroles, en la estelaridad, en el cholulaje, en eso de cruzarse con gente por la calle que te pidan una foto. Pasa, eso le pasa a todos. Mira el consejo que decía Pepe de Parada. Miren si soy viejo. Googleen, como sí, dijo Massa. Sí, sí.
Sí, Pepe Parada dice que estaba con una señorita y dijo, Pepe, quiero ser famosa, quiero ser famosa. Le dijo, no, en la fama no hay nada, seguí durmiendo. Bueno, y hay otra, que no hay. Pero Pepe hizo famosa a todas. Por supuesto, y hay otra, de Carlos Rottenberg, que la cuenta el propio Rottenberg, que una madre le dice, quiero que mi hija sea famosa. Bueno, entonces estaba en la calle corriente, quiero que mi hija sea famosa. Bueno, que se tire abajo de un tren y va a ser famosa su hija. Claro. Como para decir que la fama termina siendo efímera, pero que hay una ambición por la fama que puede ser que te lleve a esto. Que te lleva a esto, pero, por ejemplo, Vicky Tsipolitakis, cuando se casa con el empresario, que nunca supimos exactamente qué hacía, que con el cual se casó y se separó, tuvo un hijo y tuvo todos los problemas, ¿dónde estuvo? En el programa de Susana Jiménez. Y así te puedo nombrar, todas las modelitos y las figuritas del momento que pasaron por lo mismo. Que después Fariña, cuando ya pasó a ser la peste, que nadie, que nadie lo tocaba, que nadie se le acercaba, que daba vuelta. Me acuerdo que siempre que me llamaba y quería juntarse conmigo, me llamaba al lugar, al restaurante Grappa, acá en Palermo. Claro, acá en Carranza. En Carranza. Siempre estaba ahí, siempre estaba solo. A mí siempre me llamó la atención, no tenía amigos. Una persona sin amigos. Una persona totalmente... De hecho, yo le conozco un solo amigo, que teníamos un amigo en común, incluso éramos amigos en común. Pero te voy a contar una anécdota que tiene que ver, y esta la cuento porque para que vos veas cómo era él. Yo tengo un amigo, gran amigo tatuador, Mariano Antonio. Sí. Que fue el que lo tatuó a Tinelli, a varios. Uh-huh. Y esto lo cuenta él. Fariña en ese momento dice que él estaba tatuando, estaba en Punta del Este. Y dice Fariña, quiero que me tatúes vos. Y le manda y le dice, ¿cuánto vale tu tatuaje? Él estaba tatuando en la espalda a Tinelli. Entonces Fariña le dice, Dani, quiero tatuarte conmigo. No tatúo. Digo, yo no le tatúo a cualquiera. No es por turno, no es por plata. Dice, ¿cuánto vale tu tatuaje? $10,000, tomá. Le da $10,000. Mariano Antonio le dice, no. Te voy a tatuar, pero te voy a tatuar para que veas que te tatúo porque yo quiero tatuarte. No es porque tu plata me hace tatuarte. Mariano lo tatúa. Mira, gratis. Está, eso, mira, gratis. A Fariña. Gratis, a Fariña gratis. A pesar de que le había ofrecido $10,000. Al otro día, post tatuaje, lo llaman de una agencia Harley a Mariano. Dice Harley, Mariano, que lo conocen, era así de motos. Dice, Mariano, acá hay una moto que es tuya. ¿Cómo que es mía? Sí, pasó un tipo, la pagó y dice que es tuya. No te puedo creer. Fariña, en reconocimiento, le compra una Harley Davidson. O sea, era un despilfarrador. Sí, Mariano es la persona más noble que existe. De hecho, él le quiere dar una enseñanza. Para, es tremenda, diciendo, es tremenda. Él le quiere dar una enseñanza. Y esto se contó. Él le quiere dar una enseñanza a Fariña, como diciéndole, no todo lo vas a comprar con plata. Exacto. Le da la enseñanza y el otro como le queda, como diciendo, qué buen tipo, mirá el ejemplo que me dio, le regala una Harley Davidson. Aparte una Harley Davidson, que es una $35,000, $40,000, vale. Vamos a compartir ahora una nota que dan Fariña y Jelinek a la salida de la fiesta o a la entrada de la fiesta, pero era ese momento en el cual hablan con la prensa, que estabas vos ahí, Dani. Lo compartimos y ahora lo comentamos con Dani Ambrosino. Dale. ¡Carina! ¡Ay, arriba, eh! ¡Arriba, eh! Karina, Karina, puede ser una palabra, Karina. Karina, puede ser una palabra. Bueno, ¿cómo estás en tus primeros momentos de casada? ¿Cómo estás en tus primeros momentos de casada? Muy bien, muy feliz, muy contenta. Gracias por estar acá. ¿Era como lo soñaste? Karina, 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 felicitaciones. Gracias, mi amor. Estoy muy feliz. Gracias por venir. Estoy muy emocionada. Ya soy casada. ¿Estás casada? ¿Qué dijiste las palabras? Porque no escuchábamos nosotros. ¿Cuáles fueron las palabras que le dedicaste a Leo? Lo que sentí en el momento. No estaba nada escrito. Lo que sentí en el momento. ¿Improvisaste? Sí. ¿Estás enamorada, Karina? Karina, la última. Karina, ¿cómo fue de apuro? ¿Hay posibilidad de que estés esperando un hijo? No, creo que no. ¿No? ¿Tenés planes para tener hijos? ¿Tenés ganas de ser mamá? Sí, claro que sí, pero más adelante. ¿Quién va a estar en la fiesta? Se habló de Luis Miguel, se habló de Shakira, se habló de Vigueta, se habló de... Lo más importante es que esté la gente que quiero. No me importa que esté gente conocida y eso. La gente que quiero y la gente que tiene que venir va a venir. ¿Quién va a tocar hoy? ¿Quién va a tocar en la fiesta? Va a haber un show internacional que va a ser una sorpresa. Pero decimos a nosotros, total, después no vamos a estar adentro. Total, sale mañana. Sale mañana. ¿Estar adentro? Bueno, pero... ¡Ah, no, Karina! ¡No, pero para este lado, la concha!
¡Ahí está! ¡Leo! ¡Leo! ¡El beso de este lado! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Leo! ¡Un segundito! Vení, Leo, Leo. Leo, Leo, te salvaste ahí, ¿eh? Te salvaste. ¡Tira el ramo! ¡Leo! 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 ¡Una notita! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ese es el de atrás, de camisa, con el cuello suelto, ese es Fabián Rossi. Hay que dejar muy claro, su papel en la ruta del dinero acá era mínimo. ¿Mm? El verdadero creador de la ruta del dinero acá es Ernesto Clare, punto. Después tenías actores secundarios, era un simple actor secundario. El dinero que se manejaba era mucho. Había mucha gente involucrada, uno primero tiraba a uno tiraba a otro. Había un poquito para todos, era la frase. Pero la estructura no la manejaba Farid. No era el actor principal. Pero ahí había, perdóname, ahí evidentemente la relación entre Farid y Rossi era muy buena. Después siempre estuvo la duda, ¿quién acerca a quién? Mirá, excelente, el y lo congeló. Ahí se lo ve a Rossi. Ahí Rossi ya estaba con Ileana. Sí. O sea, la sensación que lo trae a la Rosadita. Sí, de hecho, si buscas la farándula es Rossi a Farinia. Porque lo primero que llega de Rossi a la nata le cuentan que Rossi tenía otra familia en Panamá, porque él iba a Panamá a armar las sociedades. Claro. La nata lo que estaba averiguando era la ruta del dinero acá. Después del casamiento. Eso fue después. Eso provocó la separación de Ileana Calabró y de Rossi, pero un tiempo después, porque al principio me acuerdo que Ileana salía a defenderlo a Rossi en ese momento, y después obviamente se cayó toda la careta y se dio cuenta de todo. Cuando pasa lo de Farinha, van todos para atrás a decirle qué hacía Rossi en el casamiento, y ahí empiezan a hablar sobre Rossi, porque a ver si escuchamos un poquito a Farinha, a ver. ¿Te estás explicando para aclararlo? No estoy explicando, yo estoy diciendo que hay cosas que no son ciertas que se dicen. A ver, chicos, el micrófono. Es buenísimo lo que dice. Porque habla del dinero. No sé si podemos. Tenga un millón, 2 millones, 3 millones. Tirémoslo un poquito para atrás y escuchémoslo de vuelta. Porque es muy bueno lo que dice. Porque vos fijate además que la pregunta de la periodista tiene que ver justamente con lo que se estaba hablando ahí, que era de dónde había sacado el dinero. Y él le dice: yo tengo 1 millón, 2 millones. Es lo mismo. A ver, porque tiene sonido ambiente, es difícil escucharlo, pero prestemos atención a ver la pregunta y qué es lo que le dice. A ver. ¿Cómo estabas explicando para aclararlo? No estoy explicando, yo estoy diciendo que hay cosas que no son ciertas que se dicen. ¿No te creen que sos este nuevo millonario, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Igual, ¿cuál es el problema? Si me estoy casando, si tengo 1 millón, 2 millones, ¿no tengo plata? No cambio. ¿Crees que se envidia? Hay que decirle que ahí no le creo nada, Karina. Pero para que haya algo que me llamó mucho la atención, que no lo había pensado, no lo había visto antes. No le creo. Claramente no le creo. Acá hay algo que estoy viendo que tiene que ver con lo que yo digo sobre Karina Jelinek.
A ver. Fíjate quién fue la primera que responde sobre el tema de los millones y quién es la que quiere cortar el tema. Sí. Pero mira, cariño. Es ella. ¿Qué importa si es? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo corta rápido. ¿Qué importa? ¿Qué importa? No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? O sea, ella sabía, muchacho. Bueno, es lo que... ¿Sabía que por lo menos...? Ah, no. La analogía mental que haces... Sí. Te digo, que porque dijo, ¿qué importa la plata? No, sabía. Estoy diciendo, no, estoy diciendo que si vos crees que la plata es válida, es en blanco, no te vas a meter a interrumpir una pregunta que está preguntando sobre el patrimonio. No quieres cortar el tema. Ella lo quiere cortar y ella es donde introduce lo del acomodador de autos. Yo lo que yo creo, obviamente no le creo a Karina que si no era millonario, Farinia obviamente no se hubiera casado con Jelinek. De eso. De eso le pongo la firma. Ahora, lo que sí puedo pensar es que Karina, en ese momento de casamiento, en esta onda romántica, no lo único que quería hablar era hablar de su romance y no de el dinero. Era una fiesta feroz, la fiesta feroz de mi vida. No era fácil, chicos, no era fácil en ese momento agarrarlo a Farinia y hacerle una nota. Era una persona demasiado difícil. No era fácil. Era muy difícil él, era muy difícil. Todo el tiempo era él contradiciéndote, frenándote, no te dejaba hablar. De hecho, el doctor Ferrari quizás lo debe saber mejor. Recordemos que estaba SGI, que era la financiera, que había armado el propio Rossi, que en ese momento ya creo que él la tenía como estructura. SGI era una empresa que tenía incluso fondos en Suiza, tenía las empresas en Panamá. Había armado el tema en Panamá. El tema en Panamá, ella la tenía. Y para mí le ofrece él a Farinia su armado, su esqueleto de financiera. Ahí es cuando se termina metiendo. Y le dice, mirá, yo tengo los fondos. ¿Cómo? SGI no era de Lascar. Era de Lascar y estaba Rossi y estaba el propio... La información que yo tengo es que era de Lascar y que en una época no andaba bien Rossi, lo recomienda porque ahí compraba dólares Juan Carlos, ahí compraba Calabró los dólares. Entonces un día dice, mira, dale laburo a mi yerno que no anda bien porque tenía el tema de la imprenta. ¿Qué le dice? Que la imprenta no funcionaba bien. Parece que como enganchó, armó lo de Panamá. Empezaron a Marina, estamos... No hablé de la señora. No, está bien. Hablé... No, pero... Pobre Juan Carlos. ¿Cómo arranca? No, pero lo tienes que cambiamos de todo con el poder en una cueva amiga. No, pero pará, todos tenemos una cueva amiga, claro, sí. Ya lo sé. ¿Qué es eso? Pero el tema es ahí. El tema es... Fito no tiene. ¿Qué es eso? Fito no tiene. ¿El dólar? ¿Qué es el dólar? Entonces, sí, decirle que decía que sea caminando por la vereda el otro día. Cuando arranca esta situación, él empieza a necesitar una estructura. Porque, a ver, una cosa es el pibe canchero que logra... Yo llego, Ambrosino es millonario. Yo llego a él. Dios te escuche. Yo llego. Hago el negocio acá, negocio allá. Ambrosino me termina dando plata, me da comisiones, me da un palo verde, Y Dios no lo permita. Para lavar eso. Claro. Entonces empieza Farinia a tener que necesitar su propia estructura. ¿Te puedo hacer un... Hoy estoy con vos por la mitad. Sí, sí. A veces no. No, sí. No, te quiero... Que en esto vas a coincidir cuando termine yo la reflexión. No es tanto que necesitaba, sino que cuando vos emergés en un lugar como millonario, te empiezan a aparecer negocios, oportunidades. Vos sabés, Juan, tenés que sostenerlo. Ayer, pero no porque sea millonario, me aparecen negocios. No. Con un montón de amigos millonarios que la pasaron. No, pero empezaron a aparecer y a ofrecerle. Y ahí es cuando aparece Molinari con esa supuesta armado ¿Quién es Molinari? De agente. Expliquémosle a la gente. Molinari era un empresario que supuestamente en ese momento se decía que... Lo que se decía... A ver, Fito, seguramente vos te vas a acordar también. Lo que se decía que esta fiesta estaba armada precisamente para el lanzamiento de una agencia de alta gama de alquiler de autos, de Ferrari, de vehículos. Lamborghini, iban a alquilar autos. Me hace acordar al negocio de lechuga. Esta fiesta no fue una fiesta de casamiento. Claro. Esta fiesta fue una presentación de una agencia de alquiler de autos de alta gama. Sí. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Por sí o por no? Mirá, por sí. El que podía pagar la fiesta porque... Era Molinari. Claro. Era Molinari que tenía la plata. La ha pagado Farinia con la plata de Farinia. Pero si era monotributista, ¿dónde iba a aparecer pagándola? Apareció Molinari como que había pagado la fiesta. Déjenme introducir otro tema dentro de lo mismo, que es el departamento de la Avenida Libertador. Departamento en el cual convivieron Karina Jelinek y Leonardo Farinia, y estamos hablando de un departamento de 400 metros cuadrados que Karina mostraba de esta manera. Yo estuve en ese departamento. Con un living de 70 metros cuadrados. Pará, antes que nos cuentes vos de lo que viste ese departamento. Fito, ¿este se lo compra o lo alquila a
al entorno de Carlos Menem? Alguna vez he leído por ahí que se lo habían comprado a Menem y a Boloco. $4 millones se hablaba. A Menem y a Boloco. Decían las crónicas del momento, es enfrente a un bar conocido, es en Ortiz de Ocampo. Exactamente, el Libertador y Ortiz de Ocampo. Exacto. Creo que donde vive Víctor Hugo, mirá. Te digo más. En el edificio donde vive Víctor Hugo y Cavallo. Era una esquina. Mirá, una esquina. ¿Qué recordás de ese departamento que recién veíamos en las fotos? Fastuoso. ¿Cómo Karina lo mostraba? Fastuoso. Yo me acuerdo haber hecho una nota y esa nota tenía que ver en ese momento ya separada de Leonardo Farinia de por qué Karina quería quedarse con ese departamento. No quería entregarlo. Y con la Rosenfeld trabajando Ella no quería entregar ese departamento. Ana Rosenfeld estaba detrás de todo esto, luchando precisamente para que Karina se quede con ese departamento. Y si mal no recuerdo, me van viniendo cosas a la memoria, Karina ya en ese momento andaba con personal de seguridad. Mirá. Los muebles, este baño. El mobiliario valía una fortuna. Sí, este baño, claro. Sí. Dudosísimo gusto, pero sí, bueno. Sobre un de los 90, ¿viste? Ahí tenés más fotos de Vos fijate, ese casamiento está el equipo de Gustavo Perrotti, que es uno de las empresas de seguridad más importantes de la Argentina, y detrás veíamos a Dani La Muerte. Dani La Muerte. Que también Gustavo, era... Gustavo era... Era gran parte, era muy amigo de Karina. Estaban en Punta del Este. Gustavo es el uno. Es el uno, sí, es el que hace la custodia de YouTube, los festejos de... YouTube cuando viene a Argentina. Marcelo Tinelli, todos. Volvamos a un par de fotos atrás, donde ella está con unos asientos que me acuerdo que en ese momento se habían analizado esos sillones. De Gautier, me parece que son los sillones. O Ferrari, no tenían... Que son carísimos esos sillones. Son unos sillones que son grises y rojos. De Ferrari eran. No, me parece que era... A ver, ahora lo vamos a ver. Pero ella está sentada sobre unos... Apoyada, en realidad, sobre unos sillones o como unos bancos. Esa, a ver, mira, sacame el graf, por favor. Ahí está, ¿ves? Jean-Paul Gautier. Sí. Esos sillones, casi como vos lo ves, que vos decís, bueno, se lo compramos a los chicos. No, salen una fortuna esos sillones. Qué bárbaro. Digo, mostrando un poquito lo que es el departamento de Dani, que tenía, como dice Fito, estos muebles carísimos. Después de la separación, después de todo eso, se empezaron a vender muchas de las cosas que había dentro del departamento porque Karina necesitaba el dinero en efectivo para poder bancar los gastos de ese departamento. No, las despensas no se pagaban. Las despensas no sé si se pagaban, pero había impuestos que tenían que pagar. No, hubo muchos problemas. Ah, no las pagaban ellos las despensas. No, cuando quedó, porque me hace acordar Dani, hubo un juicio, es más, el juicio por despensas, porque ella legítimamente alegaba no saber nada y que era un bien ganancial. Exacto. O sea, que de hecho tiene que haber terminado en un acuerdo, y es cierto lo que decís vos, estaba a nombre de Gostanian. Yo tenía el nombre de Gostanian. Ahora me voy acordando. $4 millones. Estaba a nombre de Gostanian, pero $4 millones que habían comprado. Parte de la plata se la llevó Cecilia Boloco. Sí. Me voy acordando ahora. Sí, sí, crónicas de la época. O sea, se adelantó la herencia. Y ahora va a tener que ir... Si no me equivoco, creo que ese departamento, antes de apareciera en la vida de Menem Cecilia Boloco, vivía Zulemita. Algo también me acuerdo por haberle hecho 25 millones de guardia en ese edificio, en la puerta de ese edificio, a Zulemita. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente si era el mismo departamento o no. Estamos, para los que no conocen, ayúdenme, pero para los que no conocen, estamos hablando, para los que no conocen Capital, mientras ahí vemos otra de las fotos, estamos hablando de una zona de altísimo poder adquisitivo, estamos hablando de un piso de 400 metros cuadrados. Hermoso. Donde viven ricos, famosos y políticos. Donde vive mucha gente poderosa, inclusive, Juan, por ahí vos me puedes acercar, me puedes ayudar. Me parece que por esa zona, no sé si en el mismo edificio, o por ahí vivía también Julio De Vido, o por ahí cerquita. Julio De Vido vivía frente a Tabac, en diagonal a Tabac. ¿Y esto queda ahí o no? Sí, queda una frente a una cuadra. Bueno, una cuadra. Una cuadra. Ortiz de Ocampo queda una cuadra. Era vecino. Sí.
Es zona de personas. Julio Vido, que vivía en un departamento que se lo alquilaba una empresa que era proveedora del Estado. Mirá. Bueno, ese fue el gran problema que tuvo ese departamento también. Bueno, recuerdo que esto había valido el departamento. A Agostañán se le pagan 4 millones de dólares, más o menos, lo que paga Fariña, o supuestamente Fariña, no sé quién lo paga. Paga 4 millones de dólares por ese departamento. Ahora está viviendo. De pagar todo, no termina. Sí. Ahora me estoy. De hecho. Entonces querían ejecutar. Era toda una situación muy extraña. Había algo. Había... Mirá los datos del departamento. Esto es una entrevista que ella le da, o es una nota que sale en Revista Caras. Estas fotos son para Revista Caras. Era un departamento que tenía un living, que tiene un living de 70 metros cuadrados. Y Karina solía mantenerlo con velas encendidas y bomboneras en las mesitas. Oh. Es lo que salió en la nota, lo leo textual. También podían verse dos pequeños sillones con la firma de Jean-Paul Gaultier, que era lo que yo te decía, en forma de sidecar, en pana colorada con respaldo en plata y dos ruedas, en el señorial comedor con mesa de vidrio y sillas tapizadas en gobelino negro, descansa una gran araña que diseñó la propia modelo. O sea, ahí se van a ver, en alguna de las fotos se debe ver la araña que la diseñó la propia modelo. El gigantesco baño con jacuzzi, espejo, vestidor, sillones, duchador y toalets escondidos tras puertas esmeriladas, ocupa 40 metros cuadrados. O sea, solo el baño era 40 metros cuadrados. Un buen ambiente. Allí tenía Karina un mueble en madera para sus maquillajes. Cuando estaban por casarse, Jelinek le dice a la revista Caras: Leo la luchó mucho y se ganó todo lo que tiene. Bueno. Dijeron que era acomodador de autos y yo les pregunto, ¿qué tiene de malo si me enamoro de un acomodador de autos o de un vendedor? No entiendo por qué, se ve que se decía lo de lo de acomodador. Le gustaba lo del acomodador. Ahora, yo creo que quería Karina en ese momento instalar que no se casaba porque era un millonario, joven, fachero. Mirá que si hubiera sido un acomodador de auto, si se hubiera enamorado, se casaba igual. La historia del mundo del espectáculo no dice eso. Nadie se casa con un mecánico, con un almacenero, ni con un verdulero. Ni con un periodista, tampoco. Ahora vamos a ver la foto. Pero para, ¿hubo periodistas que estuvieron detrás de Fariña? ¿Mientras se casaba? No, periodistas. Mujeres que estuvieron enamoradas de Fariña. Ya separado. Nombres. Vamos a dar nombres. Hay que decir, sabemos toda esta factuosidad. ¿Puede ser que sean políticas? Corporativos. Vamos a hacer una cosa que es horrible, pero lo vamos a hacer porque al mismo tiempo está buenísima, que es criticar la casa. Ese sillón donde estaban sentados recién, de dudosísimo gusto. A ver, las ganas que tiene Martín de decir que eran dos grasas. Lo voy a decir yo. Porque no lo puede. No le sale la palabra, es muy correcto. Pero Candelaro es muy correcto al mismo tiempo. La del sillón con respaldo alto. Del sillón blanco. Ahí está. Es un sillón muy Ricardo Ford. Bueno, te iba a decir lo mismo. Me acuerdo que una vez le fui a hacer una nota a Ricardo Ford a su casa. No estaba él, estaba el chico que era el novio. Rodrigo Díaz. Y todos los sillones de Ford eran así, como el que estamos viendo, con ese respaldo altísimo. Bueno, evidentemente eran los que se usaban en la época. A mí me hace acordar lo del Diego cuando técnico, lo de gimnasia. Sí. Para sumar datos a la situación, que no suman nada, en realidad. Bueno. En la casa de Victoria Banucci, que también se había casado con Garfunkel, había sillones de este tipo. Estamos viendo toda esta factuosidad y no hay que perder nunca el recuerdo de dónde viene esta plata. Es plata fugada, plata de la corrupción. Plata, que digo no, porque parece que hacemos una... Alguien lo tenía que decir. Bueno, mega fiesta, mega departamento, todo con la tuya, amigo. Pero volviendo con la tuya, con la mía, con la de él. Con la de todos los impuestos de todos nosotros. Lo hacen mucho. Volviendo al tema. Pero no lo justifica. No. A ver, acá hay algo clave. Hay que plantearlo. Vos dijiste algo, Pablo, que es muy importante en una analogía. El Lechuga no era muy distinto a Fariña. No. En esta idea de quiero hacer negocio, del famoso negocio del revoleo, de la cripto. Ya. Yo recordé
ayer fui a mis fuentes y recordé la última charla que tuve con Farina, que fue hace 3 o 4 meses. Farina me escribe por mensaje de WhatsApp, 3 de la mañana, un horario raro, y él me dice, ¿estás? Yo le pongo que sí. Tengo una relación con él. Hace 15 años que cubro temas que está metido. De hecho, tenemos una entrevista en la cual yo le pregunto el tema de la Soba. Siempre al aire él me corría. Jugábamos a eso. Dice, sí, le digo, mirá, dice, estoy en un negocio, me dice. Yo era raro. Por un momento le sigo la corriente porque pensé que era una estafa. ¿Que te quería estafar a vos? No, que me quería estafar a mí, él, o incluso no era él. Era raro porque él me contacta a mí. No, no hablaba hace mucho tiempo. La hora, 3 de la mañana. Y él lo que me dice era que estaba manejando un fondo de inversión español. Fondos de un multimillonario español que había llegado a esa persona, que le había dado ese fondo y que él movía la plata cuando el español dormía. ¿Eso te contó? Sí. Que su negocio era eso. Que su negocio era eso. Que él movía la plata de este grupo español. Yo la conversación la borré, no recuerdo puntualmente cuál era el grupo. Me acuerdo que lo googleé, estuve buscando en mi historial de Google a ver si puedo enganchar cuál era el grupo, pero él me dice, tengo acceso a mucha plata que la puedo hacer mover. Por la diferencia horaria, gano unos mangos y si tenés gente, y es como que queriéndome ver si yo, como él sabe que era muy periodistas, entrado. Vos tenés llegada a un montón de empresarios, por ahí tenés alguno que quiere invertir y jugar a esto. Sí. Jugar a esto, me acuerdo. Era muy entrador y para las entrevistas muy soberbio. Yo en un momento le tenía esa parte también. Cuando arranco la. No, pero ya ahora la soberbia, te voy a decir algo. No, pero después, en ese momento. Puede estar en ese momento. En ese momento era muy soberbio. En ese momento era insoportable. Era agresivo. Te daban ganas de terminar las piñas con él. Juan era agresivo. Sí, era agresivo hasta para hablar, para referirse. Vos ahora, lo conociste, Fito, porque fuiste el abogado. Digo, no, era... te voy a decir otra cosa psicológica. Dale, a ver. Cuando vos estás de capa caída, bajás la soberbia. Claro, claro. Pero si volvés a levantar, la soberbia aparece, no se va. A él no se le fue nunca. Y por ahí no, hecho, por ahí no volví a levantar nunca. De hecho, estaba viendo... Yo me acuerdo, pará. Que ahora no es tan yo me acuerdo soberbio. Cuando estaba detenido, ahí estaba con la capa muy baja porque le había acabado la plata para que lo custodien. Para que lo protejan. Recordemos otro dato. Y ahí estaba complicado. Recordemos otro dato. Que él ingresa en el programa de testigos protegidos. O sea, que él... abandona prácticamente su vida, que es, creo que cuando está en el programa de testigos protegidos es cuando se lo ve por primera vez pelado, sin pelo, que él, cuando entras al programa de testigos protegidos, ustedes lo saben mejor ya que con yo, el cambio de gobierno, empezás, porque fue con el gobierno, claro, pero digo, Garabano, empezás, o sea, primero sos un nómade, te van moviendo, bueno, depende de la... puede ser que te quedes lo peor que te puede pasar en la vida es ir preso. Está bien, pero te quiero decir... Te cortás el vínculo con tus amigos, con la familia. Fundamentalmente, él ahora, particularmente mira, no con el papá y con este el gobierno. Y él renuncia después. Cuando viene este gobierno. No recuerdo el momento, pero él renuncia voluntariamente. Un poquito antes. En este gobierno renuncia. No, renuncia cuando gana este gobierno. Entre la elección buscabas a ver qué renuncia. Lo arrepiente el otro gobierno, necesita arrepentir el gobierno para armar una... Él después se casa de nuevo y se va a vivir... a este country en Escobar. Cuando yo tengo la charla con él, yo se le contesto bien y después en un momento realmente sospeché que no era él. 21 de noviembre del 2019, hace 4 años. Renuncia. Sí, recho. Por eso, antes 21 de 21 de noviembre, ¿qué es hoy? 16. Hace un año. Cuatro años. Y el 10 de diciembre asumió Alberto. Por eso te digo, renunció días antes de que asuma. Sí, perdón, Juan, te interrumpí. No. Y en ese tema puntual, él renuncia, se va a vivir a Escobar, y ahí va, no, primero da vueltas por muchos lados, vive en ahora Belgrano, está en Escobar, vivió en Villa del Parque, vivió en Devoto, vivió en La Plata, porque él se va con el padre que estaba enfermo, después él vuelve, se va a Escobar. Acá el tema central es que él siempre tuvo las ganas y la necesidad de ver cómo podía volver a levantarse. Claro. Entonces, cuando él me llama y me digo eso, yo digo, ahora, después, cuando pasa todo esto, yo digo, ¿y si en realidad cuando él me estaba hablando de verdad con esto? Puede ser. Que quizás llegó a mí, él lo que me decía que era un grupo que tenía mucha plata, que él movía la plata, que confiaban en él, que había llegado y que se estaba dedicando a eso.
Bien, 130 mil pesos, solo 130 mil pesos le encontraron en su casa ahí en el Country San Matías, en Escobar, cuando la allanaron. También una computadora que está siendo revisada para ver si existen verdaderamente vínculos con el croata. Además, las otras cuatro personas detenidas también encontraron en uno de los domicilios 10 celulares, los están revisando, para entender si todos formaban parte de esta cueva, si era uno era cliente, otro no. Raro la cueva de, donde se venden dólares, donde no hay dólares. Sí, raro. Y raro también que en la casa de del propio Farinha tampoco un solo dólar, son solo 130 mil pesos. Bueno, muy bien. Sin duda fue el tema de ayer, sigue siendo el tema de hoy. Gracias, querido Dani Ambrosino. ¿La pasaste bien? Pero, perfecto, me quedo a vivir. ¿Sí? Sí. Vamos. Si querés venir, estamos todos los días de 4 a 6. Siempre. Tenemos lugar. ¿La puerta está abierta? La puerta está abierta, puede pasar cuando quiera. Perfecto. Gracias. Si quiere venir, que venga. Si quiere venir, que venga. Gracias.